¿Cómo están, chicos? Hoy les traigo un nuevo video donde que vamos a restaurar a este Red Baron. Lo que vamos a hacer es hacerle al método Spectra Flame para que parezca su antepasado, que es el legendario Red Baron, Redline que todos conocemos. Vamos allá. Lo que vamos a hacer a continuación es a restaurar este modelo, cambiándole la pintura a un Spectra Flame a mi método. Que si no lo han visto, pueden pasarse por mi canal revisando el método Spectra Flame a compresor. Vamos a restaurar todo este auto, como ven está muy dañado el pobrecito y se los mostré en una cacería que hice hace mucho tiempo. Bueno compañeros, lo que vamos a hacer es desarmar el auto y les voy a continuación a mostrar todas sus piezas. Aquí está el casco del típico Red Baron, su motorcito con su parrilla, ahí la pueden ver. Sus interiores que son muy frágiles, así que hay que tenerles mucho cuidado. A los cuales vamos a pintar de blanco. Y su body de metal, que como pueden ver, la pintura está un poco desgastada. Así que vamos a empezar a trabajar. Y nuestra base con las ruedas dañadas, como ven, está un poco oxidado, ya que este auto se le ve que le han jugado bastante. Este auto lo conseguí de segunda mano, como se pudieron dar cuenta en la cacería que hice hace mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es usar removedor automotriz. Para el método Spectra Flame les recomiendo usar removedor automotriz, ya que este actúa más rápido sobre la pintura. Sumergimos de esta manera en el removedor y lo ponemos en un recipiente y dejamos actuar por 5 minutos. Después de pasados los 5 minutos, lo enjuagamos con agua y un cepillo dental. Ahora vamos a usar el método de las lijas para empezar a pulir a nuestro auto. Vamos primero con un estropajo dorado de ollas a empezar a pulir el auto. Como pueden aquí apreciar, a quitar todas las partes de pintura que se quedan, ya que el removedor no ha actuado un poco bien, así que vamos a hacerlo con las manos. De esta manera vamos puliendo al auto. Ahora vamos a usar estas esponjas que aquí dice Don Brillo, son una esponja de lana de acero muy finita que como pueden ver actúa muy bien sobre el metal, le saca mucho brillo. Téngale mucha paciencia al rato de trabajar con este auto, ya que tienen que estarle dando seguidamente. Después le pulí con cera en crema y le lavé en thinner y nos quedó de esta manera. Nos quedó brillando espectacularmente como pueden aquí apreciar. A mí me gustó el resultado. Muy bien compañeros, vamos a listar al Red Baron para proceso de pintura. Como ya se los mostré en el video, vamos a preparar nuestra tinta Spectra Flame. Vamos a usar un esfero de tinta roja y nuestro recipiente más los el thinner y el esmalte. Y como ven ya tenemos nuestra tinta preparada. Si no saben cómo hacerla pueden pasarse a ver mi video del método Spectra Flame con compresor. Vamos a pintarlo. Bueno compañeros, aquí está el resultado después del pintado Spectra Flame con el compresor. Como ven, me encantó a mí, está idéntico al propio Red Baron. Me encantó el resultado compañeros y quedó muy bien. Vamos a dejar que se seque. Hasta mientras vamos a pulir la base. Como es metálica, pulimos de igual manera con el método de las lijas. Para que nos quede muy bonita la base. A continuación procedemos a pulir el casco. Borré todos los tampos que tenía y pulí el casco de esta manera hasta que le quede brillo como el propio modelo, que es el propio Red Baron. Y como ya saben muchos, el más raro Red Baron tiene interiores blancos, así que quise pintarle los interiores de blanco a ver qué tal nos queda. Como ven, también restauré sus ruedas Redline, son las mismas nada más que son restauradas. Con mucha paciencia y con un pincel vamos restaurando la línea Redline, como pueden aquí apreciar. Y con el Sharpie pintamos los rines. Y nuestro motorcito de igual manera lo pulimos y lo detallamos, como pueden aquí apreciar, con nuestras pinturas acrílicas. No nos olvidemos compañeros de pasar una capa de laca transparente encima de lo que hemos pulido después de haberlo lavado en thinner, ya que la cera queda ahí y tienen que lavarla en thinner. Y bueno compañeros, esto es nuestro resultado final del Red Baron. Espero les haya gustado, a mí me gustó en especial, quedó muy idéntico al propio. Me encantó el resultado final compañeros, espero este video haya sido de su agrado. Comenta si te gustó el custom y dale a like al video. Sígueme en mi página de Facebook que les dejo el link en la descripción. Gracias compañeros por todo su apoyo y por seguir viendo los videos. Estoy muy agradecido. Quiero mandar un saludo a Jair Vázquez RS, Hot Wheels Hernán, Mugen Boy
y Custom Lemon Express, uno de mis compañeros que están muy atentos al video. Y un saludo especial para Sultan Toner, quien se acaba de unir a la comunidad. Muchas gracias, compañero, por su apoyo. Nos vemos en la próxima. Saludos, compañeros.